Hello. Hello, Flores. How are you? Good. Hello, teacher. Hello, Cecibel. How are you? Good. Excellent. Now, Elba, how are you? So. Okay, very good. Well, it's nice talking to you. All right, and Mr. Tobar, how's everything going, sir? Good. I feel good today. You feel good today, so no more sickness, huh? So. Still sick. Yeah. All right. Well, we hope you get better and better and better. Tomorrow will be better than today. Mañana va a estar mejor que hoy, ¿eh? Tomorrow, I, ¿cómo le digo esto? Oh my goodness. No. Tengo que ver al médico. All right. Well, mañana tengo una cita médica, a ver, de seguimiento. Pero, el doctor te va a decir que todo está bien. Primeramente, Dios. Yes, you have to. Tiene que decirte eso. All right. Well, deseamos que todo te salga bien mañana, Tobar. Hello, Mrs. Santillana. How are you? No le escucho. Me estoy volviendo sordo. No, el micrófono tiene apagado. Okay. All right. Bueno, vamos a comenzar la clase. Good evening to every single one of you. And today we have a lot of things to cover. Yesterday we were talking about countables and uncountables. Remember, plurals and singulars. We were talking about nouns and what was a noun. So today we're gonna put everything that we've learned yesterday. We're gonna put everything together. And we're going to start making new sentences. And we're going to also place ourselves in a different scenarios. So we can use the words some and any. Remember that we barely touched those two words, any and some. But today we are going to work a lot on them. Hello, Mrs. Saget. How are you today? Good. Hello, teacher. Very good. Very good. Ese very good no me gustó. Se fue algo así como que, ¿qué le digo? ¿Qué sí? O, le voy a decir que es very good. Estoy bien, gracias a Dios. Cansada, con sueño. Pues oh muy bien. Oh my goodness. Ok, entonces avíseme cuando sean las 9, porque si no yo me voy a pasar. Ya ven que yo no sé, me tienen que regañar para que termine, pare. Ok, entonces usted va a hacer el reloj de nosotros para que se vaya temprano a dormir. Hello, Mrs. Vargas, how are you? I'm fine, teacher. Excellent. I like your dress. That's a nice color. It's like a light green, huh? The blouse? Yes. Light green. Very good. Thank you. I like the color. Very good. Excellent. All right. Well, I was telling them that today, today we are going to talk about, well, we're going to do a review from what we learned yesterday. And we were talking yesterday about countables, uncountables, noun. And we talk about nouns, proper nouns and improper nouns. And we learned what a noun is, what do we use it for. And today we are going to use the words some and any and in a different scenarios. Okay, so fasten your seat belts because we are going to take off. Yes,
Abráchense sus cinturones porque vamos a despegar ahorita. All right. Excellent. Get ready. Excellent. Yes, and you're marked. Get ready. Okay. Okay, so déjeme preguntarle primero qué es un countable noun, señorita Santillana. Mire, Cecibel se fue, nomás le dije, voy a hacer preguntas. Apagó la cámara. Dice, no, yo no estoy aquí. Dice, no, 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 no. Qué mala, teacher. Yo no, usted, mala, me apagó la cámara. Nomás dije, voy a hacer preguntas. Se fue, dije, no. Y ya me iba a decir, mire, se me apagó, no sé qué pasó. Ok, Miss Santillana, dígame, ¿qué es un countable noun? Como los nombres o las palabras que no las podemos contar. El countable, aceite. Oh, uncountable. Ok, sí, ese es un uncountable. Y ese uncountable, señor Romero, ¿es un plural o es un singular? Uncountable. Es singular. Singular, ¿verdad? Sí, porque no podemos decir dos aceites, ¿verdad, señor Tobar? O dos aguas, porque no, el uncountable no se puede. Entonces, ¿el verbo en qué va a estar? ¿Va a ser singular o plural, señorita Cecibel? Singular. Singular, ¿verdad? No voy a poder usar are con un uncountable, porque no podemos decir rice is are, porque el rice es uncountable y tiene que ser singular. Entonces, rice is, ¿ya? Rice is good for your health. Well, si es bueno para los chinos, va a ser bueno para nosotros. Los chinos comen a rice y nunca engordan. ¿Sí? Así es que es bueno el rice. Ok, entonces ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Y los countable nouns regalado? Le digo así porque él es bien regalado. Por eso lo estoy diciendo. Good evening. Good evening, sir. Y dígame, los countable things... ¿un ejemplo de uncountable thing? Un ejemplo de uncountable. Countable, yes. Noun. Ok. Dijimos water. Water? ¿Ese sería countable? Mira, la señorita Flores dice, ¿qué pasa? ¿Cómo? What is countable? No. Por eso le di mayor. Por eso estaba diciendo uncountable. Y la señorita Saguet se está pidiendo. Sí, countable. Me está pidiendo countable. Countable, sí. Ajá. Okay. Un ejemplo de uncountable. Eggs. ¿Dijo eggs? ¿O? ¿Sí? Eggs. Yeah, eggs sería countable. ¿Y el verbo, señorita Vargas, cuál sería? ¿Sería plural o singular? Verbo sería plural. Plural, porque sí, plural. Eggs are, ¿verdad? Eggs are. No podemos, are. Eggs is, ¿no? Porque huevos es, no podemos decir. Entonces, a menos que sea un egg, ¿verdad? Entonces, los countable se llaman countable porque lo podemos contar, es todo. Y el verbo tiene que ir en plural. Esto es bien importante que tomemos en cuenta lo que estamos diciendo ahorita, porque ya cuando estemos hablando de Sam y Annie, si no tienen bien claro esto, lo que estamos hablando ahorita, se van a equivocar. Van a decir, ¿y cuándo voy a usar el Sam y cuándo voy a usar el Annie? Eso me pasó en la actividad que estaba ahí. Me confundí por dos veces. Sí, se confunde. Pues, usé el Sam y el Annie. Por la razón, por la razón de que no estaba todavía bien claro. Plural o singular, sí, el countable o uncountable, cuál voy a usar si es un singular, un verbo singular cuando es uncountable o verbo singular cuando es countable. Entonces, pero por eso estamos poniendo todo claro aquí sobre la mesa para que todo esté claro como agua cristal. Yes. No como la chata, como el agua cristal. Ok, entonces, si es un countable, dijimos, vamos a usar el verbo plural, verb, yes, y porque lo podemos contar. Si es uncountable, entonces el verbo va a ir.
Singular. Singular, yes. Uh-huh. El verbo is, ¿verdad? Is, water is. Ok, ¿estamos bien ahí? ¿Todos estamos bien en la misma página ya? Yes. Very good. Si alguien no ha entendido, dígame, por favor. Ok, solo veo a Flores, señorita Flores, Saguet, Regalado, Santillana, Pérez, Tobar, Romero, Ramírez, Cecibel y Vargas. Solo esas personas veo, los demás no sé si están ahí o no están, pero vamos a empezar. Ok, entonces ok, let's see. Vamos a arrancar con esto. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? Yes. Ok, very good, thank you, Cecibel. Solo Cecibel la ve, ¿eh? Ok. Yes. Entonces vamos a usar la palabra some and any. Estas dos palabras son bien usadas en el inglés, bastante. Y eso tiene su nombre. Estos son quantifiers. Quantifiers. Se llaman así porque cuantifican, ¿verdad? El quantifier es algo que cuantifica, o sea, habla acerca de cantidades. Entonces ellos son quantifiers, le llaman quantifiers. Y alguien dice, miren, ¿qué es Sammy? ¿Qué es any? Oh, son quantifiers, ¿ya? ¿Sí? Son cuantificadores. No sé si así se dice en español, pero quantifiers. Sirven para indicar una cantidad de algo, ¿verdad? Por eso se llaman quantifiers. Ok, entonces en eso, los usamos a ellos para indicar la existencia de algo, o sea, de cuántas cosas hay o que no hay algo. Para eso los usamos, para indicar una cantidad que no existe o una cantidad que existe o una cantidad que queremos o una cantidad que vemos de algo, ¿ok? Entonces, como una regla general, vamos a decir que the general rule, the general rule is that any is used for questions and negatives. Questions and negatives. ¿Sí? Ok, esto tiene que más o menos acordarse, no memorizarse, ¿verdad? Porque solamente acordarse que the general rule no quiere decir que es así bien, bien estricto, pero como una general rule is that any, the word any, vamos a poner así mejor para que se, any is used for questions and negatives. So, cuando va a ser una pregunta, va a usar el any, cuando va a ser algo negativo, va a usar el any también. En esas dos opciones, hoy lo vamos a explicar bien claro, en esas dos opciones. Mientras que, vamos a poner mientras que, while, the word some is used for positive. Okay, eso está fácil, ¿verdad? The word some is used for positive. Okay, entonces la any es la que vamos a usarla para questions, para questions en negatives, yes. Negatives. Y el some solo para positivas, yes. ¿Cómo fue, teacher? Repeat, please. Saguet, ¿verdad? Oiga, como sí. una regla general, vamos a usar el any para hacer preguntas o para indicar algo negativo, algo que no hay, ¿verdad? Porque there isn't any sugar in the fridge. Vamos a usar así, ¿ya? Yeah. Y la palabra some is used for positive solamente. Yeah, por cosas positivas. Yeah, we have some sugar left in the fridge. We have some sugar left in the fridge. Lo vamos a usar para oración así. Pero solo eso quiero que tenga claro, que el some es para positive y el any para questions o negative. Eso es todo.
Y se lo voy a ir dando paso por paso a usted para que lo vaya viendo eso, ¿ok? Y lo vaya, más o menos entendiendo. Oh, ok, ok, positive, yes. Oh, negative, oh, question, yes. Son esas tres cosas, ¿sí? Yeah? Y esto, okay. both, quiere decir los dos, ¿verdad? Both, may quiere decir que puede, may be used with, y aquí viene lo que acabamos de hacer el repaso, with countable and uncountable. ¿Sí? Countable and uncountable nouns. Y ya sabemos que es un noun, ¿verdad? Noun es una persona, una cosa, un lugar. Yes. Pero un noun no es una acción. Ni una descripción tampoco, ni una preposición. Yeah. Un noun no describe nada. Ok. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos claros ahí? Más o menos. Más claros. Ok. La regla general es que el any se usa para question y para negativos. Y el some se usa para positivos. Y que both of them, ya sea el any o el some, lo usamos para countable and uncountable. Ya dijimos que los countable son los que se pueden contar, los que van con el verbo plural, y el uncountable va con el verbo singular. Eso es lo más, si ya se aprendió eso, si eso lo tiene bien claro, lo demás es piece of cake. Es lo más fácil del mundo. Eso es lo más difícil de entenderlo. ¿Para qué se usa? ¿Cómo se usa? ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo lo uso? ¿Qué representa? Eso es lo más difícil. ¿De ahí? Entendiendo esto, that's it. Ya tiene el 90% ganado. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Pero solo son ejemplos. Después viene la explicación. ¿Ok? Example. Example. ¿Qué es eso? Example. Example. ¿Ya? Yeah? Ok, vamos a poner, dijimos que lo usamos en negativos. Vamos a ver, do we have any rice? Sí, ok. ¿Estamos usando la palabra? Any, ¿verdad? Any. Y dijimos aquí que el any lo usamos para questions. Aquí question. Dijimos question. ¿Es una pregunta, question. Es una question esta? Sí, sí, ¿verdad? Yes. That's una pregunta. Yes. Do we have any questions? Yes. Ahora, is it rice countable or uncountable? Uncountable. Y aquí dice que both may be used with countable and uncountable. No. So estamos bien, ¿ya? Yeah? Uncountable. Yes, estamos bien. Es un uncountable y el any lo estamos usando como pregunta. Ahora lo vamos a usar como negativo. No. Okay, no, we don't have, voy a usar el any o el some. El some. Any para negativos. Eso, any para negativo, le dije, ¿se acuerdan? Que, oh. Ya veo que es bien confuso esto, si usted no pone atención, si usted no entiende lo que, cómo trabaja esto, es bien confuso. Va a estar adivinando, va a decir, o es Chana o es Juana. Chana o Juana, yes, o es Chana. Si no es Juana, es Juana. ¿Sí? Si no es cara, es corona. No, así no se vale, eso no se vale. Tiene que estar. No, we don't right have... there. Tiene que estar right there. Yes. Tenemos que ver esto. Señorita Saguet, ¿lo ve así bien o no? ¿No? Ok. So, sí, no. Estoy... We don't have any. Any. ¿Por qué le pongo any? ¿Por qué no le pongo porque, some? Porque es negativo. Está porque negando. Está negativo. Y dijimos que lo usamos para question y para negativo. We don't have any. No, we don't have any. Any qué? Any rice. Any, no, any. Any rice. Yes, ok. Entonces, ahí estamos bien. Do we have any rice? No, we don't have any rice. Ok.
Ahí estamos bien en eso. Ahora lo vamos a hacer positivo. Vamos a hacer we have some rice in the cupboard. We have some rice in the cupboard. Yes. Okay. Este usamos el some. Usamos el some, ¿por qué? Porque es positivo. Porque es positive. Yes, it is positive. ¿Ve? Este es positive, usamos el some. Este es question, usamos el any. Este es negativo, usamos el any. Yeah. Do we have any rice? No, we don't have any rice. We have some rice in the cupboard. Okay, eso sería positive. Yeah. Teacher. Sí, señorita. ¿Qué es cupboard? Oh, cupboard es un armario donde ponemos ponemos el arroz, los frijoles y todo eso, ¿verdad? Es como, ¿qué le dijera? Es un pantry. Pantry. Un pantry, pero pegado en el suelo, sí. No es un pantry pegado en la pared. Es una alacena. ¿Una qué? ¿Una cena? Una alacena. ¿Alacena? Alacena. Es parecido a los pantries, pero es para guardar los víveres. A la cena. Se ve como que vamos a dónde. A la cena. A la cena, ya venimos de ahí. Así, sí, así hay como. Hay señoras que así le dicen. Así le dicen. A la cena. Aunque, okay, sí. Pero ahí a la cena, ¿verdad? Así como le escribí aquí. No. Pues escrita no sé, pero sí, sí, lo he escuchado. Bueno, pero así se escucha, ¿verdad? Así se escucha, la cena se escucha. Porque cena es... ¿No? Ok, pero sí, eso, sí, es eso lo que usted dice, la cena, que es, tiene puertas así y tiene como tapiz, ¿cómo le llaman esas tablas así? Sí, se acostumbra en las cocinas, más que todo las señoras, de tener una como repisa donde ponen todo. Repisa, lo grande. Ajá, repisa, sí. Ajá. Y el si cereal, el azúcar, exacto, sí. Todo. Y esa repisa se le pone así a la par y así arriba y una puerta, entonces ya se llama cupboard. Eso se llama cupboard. Es un armario, ¿sí? Ok, entonces we have some rice in the cupboard. Eso sería, tenemos algo de arroz, tenemos arroz en el armario. Esos son los dos escenarios, negativos y positivos. Ahora lo vamos a ver en más detalles, ¿cómo se llama? Más detallado, lo vamos a poner más en nuestro ambiente, ¿ya? De la casa. Todos tenemos kitchen, ¿verdad? Sí, pero, ok, kitchen. Vamos, quiero que estemos todos en la misma página. ¿Cuál es la diferencia entre una kitchen y un stove? Señorita Daisy. Sí. ¿El qué, perdón? Es que no le escucho bien. Mantenerlo presionado, papá. ¿Presionar qué? Ok, ahora sí, dígame. Teacher. ¿Sí? ¿Cocina? Estufa de... Cocina. Estufa, una... Sí, es que, pues la razón es que pongo estas dos palabras aquí es porque para que estemos en la... Porque para mí una kitchen... Es el cuarto. Es el cuarto de la cocina. Es el cuarto. Es el cuarto. Es el cuarto. El cuarto, esa es la kitchen. Yes, ese es el cuarto. Si no hubiera nada ahí, siempre sigue siendo kitchen. Yeah. El cuarto, donde está el kitchen, donde está el sink, donde está el fridge, yes, donde está el blender, el toaster, y está la stove. La stove es la estufa. Yes. Y esa es la que tienen los quemadores así, yes. Pero aquí en El Salvador nosotros le decimos cocina a eso, a la stove, yeah. Y a la otra no sé cómo le llamamos,
el cuarto de la stove también, cuarto de la cocina, le, el cuarto de la cocina le llamamos. Igual, cocina. Sí, entonces, para que estemos en la misma página, kitchen es el cuarto, ¿ya? Donde está la stove. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Ok, entonces, en su kitchen... Yes, en su kitchen usted tiene un fridge, ¿verdad? Tiene un fridge, o sea, refrigerator. Si usted le quiere decir refrigerator, está bien. O le llama fridge. La mayoría de norteamericanos le llaman fridge. No le, así como nosotros no le llamamos refrigerador, sino que le llamamos la refri. ¿Ya? Yeah, la refri. Yeah. Vamos a la refri, mira, sacame ahí de la refri, no le decimos la refrigeradora. Entonces, en Norteamérica le llaman fridge, así, la refri, ya, yeah, la refri. Entonces, todos tienen un fridge, ¿verdad? Hagamos de caso que estamos en la casa, yes, y abrimos el fridge, ya, yeah, y vemos, no hay nada, ¿verdad? No, pero no pretendamos que está lleno de muchas cosas, ¿verdad? No, no, soñemos un ratito, ¿eh? Abrámoslo y está todo lleno ahí de muchas cosas, ¿ya? Entonces, vamos a ver, vamos a decir que hay manzanas, hay huevos, hay vino, señorita Santillana, hay vino, yo creo que ella todo lo tiene lleno de vino ahí y nada de huevos. Ajá, vino. Sí, o tiene un fish solo para eso, ¿verdad? Y bread, ¿ok? Esas cuatro cosas. Entonces vamos a decir nosotros que abrimos el fish, we open the fish, y vamos a ver lo que tenemos, no lo que no tenemos, ¿verdad? Lo que tenemos. ¿Se acuerdan de los positivos? ¿Cómo usábamos el Sam, any para los positivos? Entonces, como este es positivo, ¿cuál vamos a usar? ¿Vamos a usar el any o el Sam? Ok, entonces vamos a decir, there are some eggs or apples, lo vamos a decir, apples in the fridge, yeah, in the fridge, yeah. Entonces es algo que nosotros tenemos ahí, yeah, there are some apples in the fridge. Ahora vamos a analizar esta oración. ¿Este es un plural? ¿Este es un countable o es un uncountable? Countable. Countable, yes. ¿Por qué? Porque estamos aquí y le pusimos una S, ¿verdad? Countable. Son countable. Son más de una apples. E imaginémonos que hay unas 8 o 6 apples ahí, ¿verdad? Rojitas así, bien ricas. Bien, que cuando usted le da, ¡guac! Yes, hasta así, hasta truenan. Yes. Tenemos 8 de esas, ¿ya? Yeah. Si no tenemos hijos, si tenemos hijos, no vamos a encontrar ni una ya. Ya cuando vaya solo el plato, con dónde estaban. Ok, entonces, es countable, le ponemos la S allí, y el verbo, ve aquí, el verbo está en plural. Y es en plural. Vaya fijándose esto, porque al final vamos a tener un ejercicio donde usted va a escribir qué es lo que hay en su fridge. Este es mi fridge. Ya. Tengo apples. Bueno, pero es mentira. Dijimos que íbamos a... Era de mentira. Ok. There are some apples in the fridge. ¿Ya? Yeah. ¿Entendemos bien claro esto? There are, plural, some... There usamos are some... Para positivo, apples, countable, in the fridge. In the fridge sería... In the fridge. In the fridge. Sería... Eso sería... In the fridge. The, así... The. No da, porque da, la palabra da tiene una negative connotation. Da, 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 yeah, da. Yeah. Entonces diga da, da. Aunque le cueste un poquito sacar la lengüita. Da, da. Yeah, da. Okay, there are some apples in the fridge. Okay. Ahora vamos a ver, y vemos que tenemos un cartón de huevos ahí, 12 huevos extra jumbo, que parecen de esos animales que son grandotes, así, unos huevotes. Avestruz. Avestruz. Huevos de avestruz. De esos debían de vender, ¿verdad? Con uno de esos comeríamos toda la familia. Imagínense un huevote así. Que... ¿Para qué necesitamos más huevos? Ok, entonces vamos a decir que there are
There are some eggs. There are eggs in the, no tenemos que decir fridge, pero esto lo ponemos para más claro. In the fridge, yes. Porque dijimos que íbamos a abrir la refri. Wow, there are some apples in the fridge. There are some apples. There are some eggs. Yeah. Entonces, volvamos otra vez aquí. Tenemos are, plural, verbo plural. Plural noun, countable noun. Yes. Usamos el some porque es un positive. Yes. Un positive. 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 Ok, ahora vamos a ver aquí. Y vemos que hay vino ahí, Chardonnay, yes, Chardonnay, peach Chardonnay wine, oh my goodness, y es Friday, 7 p.m., el clima está un poquito así, bien fresquecito, nos subimos a la terraza, y vemos así el San Salvador, así, con toda su plenitud, con las luces, y la luna así, saliendo un poco así. Yeah. Imagínense ese escenario y el wine ahí en la fridge. Oh my God, ¿quién va a resistir esto? Ok, entonces y vemos el wine y decimos: there is some wine in the fridge. Ahora pongamos atención en esto y veamos: there is some wine in the fridge. Ahora, ¿qué cambió? Quiero que me digan: there is. Ok, ya el verbo se volvió ¿qué? Singular. Singular, ¿por singular. Qué? Porque tiene is. ¿Por cambió qué? El verbo. ¿Por qué? Cambió el verbo. El verbo. ¿Por qué cambió el verbo? Está is. En singular. Porque su wine is uncountable. There we go, my kid. Ya, terminamos la clase. Vámonos, ya estuvo, ya. Eso se le da todo. Sí, cambió el verbo porque el wine is uncountable. ¿Ya? Y aunque el Sam lo tenemos ahí, a veces nos confunde porque decimos, ¿crees que el Sam es para plurales, para muchos? No, el Sam se está usando para positivos. Estamos usando positivos. Vea que cambió el verbo y cambió el noun. Pero el Sam se quedó ahí mismo. Siempre indica que hay algo de vino. Yeah. There is some wine in the fridge. Entonces eso tiene que tener cuidado ustedes. Poner cuidado en eso. Que, ok, pero el Sam, ¿por qué sigue ahí? Porque eso es un quantifier que me está indicando que hay algo de lo que sea, ¿verdad? Entonces, there is some wine in the fridge. Entonces, cambió el verbo, is, y también cambió el countable por uncountable. ¿Ya? Ya vino a ser singular, porque wine es singular, no es plural, ¿verdad? Wines, no se puede decir wines. ¿Ya? Entonces, vamos a ver otra. Y there is some Lido. Eso, el pan de caja Lido, eso se llama bread, loaf bread. Yeah, there is some bread in the fridge. Aquí cambió otra vez. Yeah, cambió otra vez. There is some bread in the fridge. Entonces, cambiamos el verbo a singular y cambiamos el noun uncountable, singular, y el some se queda igual. ¿Estamos bien ahí? Sí. Sí. Sería correcto. También. Fíjese que solo escuché. Puede repetir despacito. There is some. In the fridge. There is some milk. Milk. Yes, milk in the fridge. Yes, ajá. Sí, correcto. Sí. Ah, usted lo quiere apantallar, ¿verdad? Yo también tengo milk. No solo usted. Yo también tengo milk. Quiere apantallar. Sí, ya la vi. Sí, pero así se dice. There are some milk in the fridge. Yes, there is some milk. ¿Por qué? Is porque milk is uncountable. Yes. Entonces tiene que usar el is.
There is some milk. Very good, excelente, good job. Eso es lo que tenemos que ver aquí. Entonces, los niños están hablando más fuerte que lo que hablo yo. Ok, entonces, gracias. Entonces, there are some apples in the fridge. El some, plural, verbo plural. There are some eggs, plural, are plural. And there is some wine, wine singular, is verbo is. There is some bread, bread is uncountable singular and is singular. There is some milk, milk singular and is singular también, singular bread. Entonces, ¿está claro eso? Yes. Sí. Ok. Entonces, dos cosas que tenemos que ver aquí. Una es que lo estamos usando en positive sentences. Y la otra es con countables. Countable. Countable and uncountable. Uncountables. Yes. With countables and uncountables. Eso es lo importante que tenemos que ver aquí. Que son positive sentences. Que lo que dijimos aquí arriba. Que el some se usaba, is used for positive, y both may be used with countables and uncountable nouns. Yeah. ¿Ahí estamos bien? ¿Está bien? Yes. Ok, entonces aquí, si quiere, le puede poner usted en paréntesis, singular. Sentences. Singular. Singular, le puede poner singular para que usted se acuerde, ¿verdad? Porque créame, ya yéndose de aquí, ya se le va a olvidar todo. ¿Y qué dijo el brother? ¿Por qué este era milk? ¿Por qué? Singular, le vamos a poner para que se acuerde cuando está estudiando usted, ¿verdad? Y esto es plural. Plural, ¿ya? Yeah. Esto también es plural. Tiene las. Plural. Yeah. Creo que ahí estamos bien, ¿verdad? Ahí estamos, estamos mejor. Yes. Sí. Y acuérdense que el escenario fue que se lo puse yo, que estamos en la casa y usted y yo fui y abrí el fridge. I was at home watching the selecta. Ahora todos, ya, yeah, selecta, selecta, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ok, estábamos pidiendo la selecta y ganó y me dio hambre y fui a abrir el fridge y dije, oh, there are some apples, oh, there are some eggs, there is some wine and there is some bread and also there is some milk, ¿ya? Entonces, vi eso, ¿ya? Ahora vamos a hacer otro escenario, vamos a ver que vamos a visitar a la suegra, ¿eh? O al suegro, bueno, al suegro, o vamos a visitar a nuestros padres, yes. Ya no estamos en la casa, ¿ya? Y entonces vamos a preguntar para que nos den algo de comida, ¿ya? Entonces, pongamos que queremos bananas, yes, bananas, yeah. Bananas. Bananas sería un countable o un uncountable. Uncountable. Acuérdense, ¿cuáles son los uncountables? Podemos contar. Para quien me dijo que era uncountable, ¿cuáles son los uncountables? Los que no se pueden contar. Sí, ¿y las bananas se pueden contar? Yes. Ok, entonces es countable. Yes. Todo lo que usted puede contar, los dedos son countables. Yes. Pero la blood es uncountable. Blood, la sangre, ¿verdad? Eso es uncountable. No podemos contar las sangres. Yeah. Entonces, estamos ahí y vamos a decir, can I? Vamos a decir, can I? Can I, ¿verdad? Can I have aquí some bananas? Can I have some bananas? Yeah. Can I have some bananas? ¿Es eso positivo o negativo? Positivo.
positivo. Entonces, can I have some bananas? Yes. Hey, can I have some bananas? Yeah. Yeah. Ve las bananas ahí. Hey, can I have some bananas? Yeah. Yes, you can. Entonces usamos el some porque es positivo. O si queremos huevos, yes. Can I have some eggs? Can I have some eggs? Yeah. Correcto, can I have some eggs? Yeah. Te está preguntando por algo, ¿ya? Yeah? Can I have some eggs? Yeah. Ok, ahora vea lo que va a pasar. Can. Así es, la, can. Yeah, can, yeah. Okay. También así como usted lo está diciendo, sí, en Inglaterra, can I have. El norteamericano, can I have. ¿Cómo can I have? ¿Sí, señor? Y ahí por ser pregunta, no tendría que ir any. No, porque es positivo. O sea que la regla es negativo. Para pues, any sería negativo. En negativos, ajá, cuando hay algo, o sea, si la respuesta va a ser positiva, es un positivo. Si no sabemos si va a ser negativa, entonces ya vamos a llegar ahí, ¿ok? Buena pregunta. Entonces, can I have some bananas? Porque usted está viendo las bananas ahí, usted sabe que le van a dar. Y es su suegra, o es su mamá. No le va a decir que no. O sí. Se portó mal con su mamá, ¿verdad? Ok. Entonces, can I have some? Yes, can I have some? Can I have some eggs? Yes. Ahora vea esto. Hey. Can I have some bread? 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 ¿Cuál es la diferencia de esta de la que acabamos de hacer anteriormente? ¿Qué pasó? Otra vez. Can I have some bread? ¿Cuál es la diferencia entre can I have some bread y can I have some eggs? Que una es plural y la otra es singular. Yes, una es countable y la otra es uncountable. Okay. Pero estamos usando siempre el some porque como es positivo. Yes, can I have some bread? Oh yes, of course, yes. Nadie le va a decir no. No creo que nadie le diga. Ok, el otro es can I get some water? Can I have some water? Imagínese usted aquí diciendo, can I have any water? No se va a oír bien. Can I have any water? No se escucha bien, ni gramaticalmente está bien dicho. Entonces, can I have some water? Can I have some water? Can I have some milk? Can I have some coffee? Can I have some wine? Can I have some ice cream? Entonces, así es como se hace, ¿ya? Ya sea countable or uncountable, siempre va el some ahí. Y en este caso no hay un verbo, entonces el verbo siempre está en plural, que es el have. Can I have? ¿Sí ve? Have. Si lo decíamos singular, sería has, tercera persona singular. Pero en este caso, can I have some water? Ok. Este, el escenario fue que usted fue a visitar a su suegra, a su mamá, a su papá, ¿ya? Y usted pidió que le dieran algo. Entonces, lo pide de esa manera. Can I have? Can I have? Can I have? Can I have is, puedo tomar. ¿Me puede dar? Me puede dar. Yes. Una banana. Ah, sí. Okay. ¿Me puede dar yes, más bananas? ¿Guineos? Yeah. ¿Me puede dar guineos? Yeah. ¿Me puede dar huevos? ¿Me puede dar pan? ¿Me puede dar agua? Sí. Entonces, esa es la forma como dice, can I have some water? Can I have some bread? Can I say, lo cuantifica de esa manera. Y como contables o no contables, el some. ¿Estamos bien, señorita Flores? Veo que está rascando mucho. Sí, como que... No, esto no me entra ni por este oído ni por este oído. Necesito... la confundí en algo. Dígame, por favor, para... ¿Está bien todo? ¿Sí?
Ah, el calor. Oh, ok, uf. Sí, es que este calor está tremendo. Ok. Entonces, ahí estamos el can I have, can I have. Ahora, en el caso de que usted vaya a ofrecer alguna comida a alguien, este es el que usted está pidiendo comida, ¿verdad? En el caso de que usted vaya a ofrecer comida a su amigo, que le va a decir, hey, ¿verdad? ¿Te gustaría algo de café? ¿Te gustaría agua o algo así? Con una pregunta, en este caso vamos a usar la pregunta, ¿yes? Pero en el positivo también, todavía seguimos con el positivo. Y sería de la forma así, would you like some, usamos el some, strawberries. Strawberries, yeah. Would you like some strawberries? Would you like some strawberries? Strawberries, yeah. Strawberries, strawberries. Would you like some strawberries? En ese caso le estaríamos diciendo, ¿quieres? ¿O te gustaría, verdad? Ajá. ¿Te gustaría? O strawberries serían las cerezas, ¿verdad? Algo, no. Las fresas, yeah. Strawberries, fresas. Would you like some strawberries? Yeah. ¿Gustarías fresas? ¿Quieres fresas? Nosotros diríamos, ¿quieres fresas? Pero, would you like some strawberries? ¿A quién le gustan las uvas? Would you, teacher, señorita? Entonces sería ¿gustarías o quieres? La forma es quieres fresas, quieres uvas, esa sería. Y ya si sube de categoría ya te gustaría probar unas fresas, ya sería más el lenguaje que usaría sería diferente, pero no, nosotros es fresas, quieres uvas, quieres algo, would you like some, yeah, would you like some, sería la interpretación que le diéramos dependiendo con quién está hablando, ¿verdad? Sí, si fuera más con diferente forma, ¿desearías tú algo de fresas? Y ahí usaríamos el tú ahí, ¿verdad? O de la forma como lo interpretamos nosotros. La forma como nosotros lo interpretamos depende de dónde, qué ambiente usted se desarrolla. Pero es el mismo mensaje. Está ofreciendo algo a alguien, ¿ya? Entonces, si usted lo dice, ¿gustarías probar fresas? ¿Ya? Es aceptable. ¿Te gustaría probar fresas? Sí, es aceptable. ¿Te gustaría probar uvas? Está bien. Ok. ¿Estamos ahí? ¿Me expliqué o no? ¿O los confundí mal? Está bien, teacher. Está bien. Ok. Would you like, si fuera un italiano, would you like some pasta? Pasta. Would you like some pasta? Bien. Y si quiere usar el simple present sin el verbo to be, do you, ahí diría, do you like some pasta? ¿No? You like some pasta? Usaría eso, ¿ya? Yeah. Oh, do you like some sugar? Do you like some sugar in your coffee? Yes. Entonces, ya es un uncountable. Lo usamos con countable y uncountable. Es lo que dice la regla de arriba. Both may be used with countable and uncountable. Ok, entonces es en el caso de que usted vaya a ofrecer algo. Porque siempre se va a llevar el caso de que usted va a ofrecer algo. Va a pedir algo, usted va a ir a buscar para ver si hay. Va a ir a visitar a alguien, va a pedir que le den. O alguien no va a llegar a visitar a usted, usted va a ofrecer a alguien. Lo estamos poniendo en varios escenarios.
para que usted no vaya a decir, ¿cómo se dice aquí? ¿Cómo se dice ya? ¿Ya? Siempre usando el some, ¿ya? ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? Yes. Ok. Ahora vamos a ver, pongamos que no sabemos nosotros si tenemos, por ejemplo, no sabemos si hay azúcar, no sabemos si hay aceite, no sabemos si hay manzana, no sabemos si hay bananas. ¿Qué se oye? ¿Se oye positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál vamos a usar? Si se oye positivo, no sabemos si tenemos o no, ¿ya? Entonces, ¿cuál vamos a usar? Any. Do you have any? Yes. Any. Yeah. Any chocolate? Teacher. Señorita. Entonces, en resumen, sí, que tenemos que hacer una pregunta, pero sabemos que tenemos, o sea, que sí hay. Utilizaríamos en la pregunta el son. El some. Pero cuando tenemos la duda o queremos saber si hay o no hay. Ok, hagamos de caso, hagamos de caso que nosotros salimos, ¿verdad? Yes. Salimos y la llevé a un restaurante, ¿no? La llevé a un restaurante y es un restaurante de lujo. Pero se me olvidó la cartera. Típico hombre, ¿verdad? Típico. Ya, ya sé, todos estaban diciendo, yo ya sé, todos desde ahí la mente, nah, ese tichi, ya lo ha hecho. Ese viejo, ya. Y se me olvidó la cartera. Entonces, ¿cómo le pregunta a usted si tiene dinero? Do you have any money? Yes, esa es la forma correcta. Esa es la forma correcta. ¿Por qué? Porque yo no sé si usted tiene o no. Yeah. Yo no sé. No sé. Entonces, yo le digo, do you have any money? Yeah. Eso es negativo. Ya le entendí. Ya me entendió. Okay. Me puse, mire, tuve que sacrificar mi integridad para que me entendiera. Okay, teacher. Okay, entonces, it's, do you have any chocolate? Yeah, chocolate. Yeah, entonces no sabemos si hay o no hay, ¿verdad? Vamos a ver, el verbo to be, are there any carrots? Are there any carrots? Yes. No sabemos si hay o no hay. Hey, are there any carrots? No, I'm sorry. ¿Qué si hubieran? ¿Cómo, cuál sería la respuesta aquí? The answer. Are there any carrots? Le dice su esposo a usted, señorita Flores. ¿Y usted cómo le respondería? Yes. There. Cualquiera que me conteste. Some, yes. ¿Por qué some? ¿Por qué no any? Porque le está afirmando que hay. Está porque afirmando sí, yes. Que hay. Es positivo. Para tan tan tan. Tan 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 tan. There we go. Okay. ¿Y por qué positivo? Ya. Yeah. Entonces, vea, me falta como 20 minutos más para, yo sé que no. me van a regañar si me paso, así que vamos a hacer la otra que tenemos que hacer. Vamos a hacer los ejercicios. Permítame. Vamos a hacer los ejercicios. Ahí están, ¿verdad? Ok. Permítame. No vaya ahí. Póngale que to be continued, ponga ahí. Porque no hemos terminado. Ok, just a second. ¿Dónde está? Acá está. Ok, estoy compartiendo la pantalla. Espero que esté ahí todavía. Just a second. Nos quedamos ahí. Tenemos que hacer los ejercicios todavía para
Para ver si lo hemos entendido esto. Pero necesitamos terminar esto. Complete the conversation with some or any. Yes, que es lo que estamos viendo hasta ahorita. Ya para contestar esto ya tenemos el conocimiento suficiente porque fui beyond lo que pedía el libro, pero sentí que era importante que esto quedara muy claro. Esto es bien importante. Ok, entonces vamos a ver. Dice, complete the conversation with some or any. Y dice, well, we have lots of potatoes. Let's make. Entonces, ¿es positivo o negativo? Some. Let's make some. Yes. Okay. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Yeah. Y luego dice, okay. Do we have mayonnaise? Okay. Do we have any? Do we have any? Yes. Porque no sabemos, ¿verdad? Están preguntando, do we have any mayonnaise? Yes. Y dice, no. We need to buy some. Yes, we need to buy some. Porque eso es positivo. Yes, no, we need to buy some. Luego dice, we need some onion too. Yes, es positivo. Yes. Oh, I don't want. ¿Eso es positivo o negativo? Any. Negativo. Entonces, no, I don't want any onions. I hate onions. I love onions. A mí me encantan las. ¿Qué, mijo? Espérese, mijo, tranquilo, ya vamos a terminar. Ok, y dice. Ok, then let's get. ¿Positivo o negativo? Some celery. ¿Qué es celery? Cereal. No, ese es apio. Apio, celery. Celery. Cereal es. Se parece. Cereal y celery se parece. Pero este caso, este es apio. Yeah. Ok. No, I don't want. Negativo o positivo. Any. Yes. No, I don't want any celery in my potato salad. Yes. Entonces es negativo. But let's put some apples in it. Yes. In it. Mm-hmm. Apples in potato salad? That sounds awful. Awful es una cosa que horrible. Oh, awful. El accidente was awful. Awful es algo horrible, ¿ok? Cuando les pase algo así, digan, this was awful. This was awful. Awful, yes. Ok, very good. Vamos a 33%, lo hicimos bien. Excelente. Good job. Oh, my goodness. ¿Ya ve? ¿Entendimos todos este ejercicio? ¿Alguien no lo entendió? Claro, dígame, tranquilos, ya. Mire, ya tenemos una relación bien grande de una semana, casi dos semanas. Ya nuestra relación tiene que ser ya así como, sí, como uña y carne. ¿Ya? Ya no tienen que tener pena conmigo. Mire, teacher, sí, fíjese que no entendí mucho esto. Me quedó muy claro. Porque el ejercicio, después de esta explicación, el ejercicio ya estaba piece of cake. Estaba fácil. Y si no, tenemos que seguir. Tengo que ver de la forma como comprende más el uso del some y el any. Los dos son para plurales. Los dos son para countables and uncountables. Los dos se usan para indicar la existencia de algo y son, ¿cómo se llaman ellos? Canto. No, ¿cómo se llama, señorita Saget? ¿El que se llama cómo? Sí, el. Ella, ya está, ya está así. ¿Qué?
No, es que me preguntaron algo justamente cuando usted hizo ¿quién la pregunta. ¿Quién le preguntó ahí? Póngamelo. No, mi mami lo estaba haciendo. Mire su mami, no le hagas caso al teacher. Perdón. No, que los countables y uncountables, estamos hablando del countables y uncountable. ¿Cómo se llaman las palabras some y el any? ¿Cómo se llaman esas palabras? ¿Qué indican ellas, esas palabras? Hacer oraciones positivas y las otras negativas. Quantifiers. Quantifiers. Ah, okay, quantifiers. Oh, mire qué bonito lo dice. Ok, quantifiers, teacher. Yes, there we go. Tiene buen acento. Es que no quiere decirlo, ¿verdad? Ok, sí, esos son quantifiers. Acuérdese, quantifiers para cuantificar cosas. Para cuantificar, sí, ya sea un countable o un uncountable. Singular o plural. Verbos singulares es verbo plural el are. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? ¿Todos estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está bien? Ok. Very good. Señorita Santillana. ¿Está bien? Ya se quiere dormir, ¿verdad? Ya la vi que ya se quiere. Con sueño, ¿cómo se dice? Sleeping. I'm sleeping, teacher. Ok, entonces no tengo más que decir y más que good night. I see you tomorrow and thank all of you for your presence and your questions. See you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Bye, see you tomorrow, teacher. Bye bye.